Welcome to Venus Robotti Music Channel. Subscribe to channel and remember that all my videos Nibamp will have subtitles. Use them. Bienvenidos al canal Venus Robotti Música. Suscríbanse al canal y recuerden que todos mis videos tienen y tendrán subtítulos. Aprovechenlos. Continuamos con la serie de videos de la historia de la música. Clasicismo, 1750-1800, es el estilo caracterizado por la transición de la música barroca hacia una música equilibrada entre estructura y melodía. Ocupa la segunda mitad del siglo XVIII. Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven son tres de sus representantes más destacados. La orquesta y nuevas formas musicales. Carl Philipp Emanuel Bach. Franz Joseph Haydn, 1732-1809, compositor austríaco, una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la música del clasicismo, 1750-1820. En 1755 trabajó para el barón Carl Joseph von Furnberg, época en que compuso sus primeros cuartetos para cuerda. En 1759 fue nombrado director musical del conde Fernando Maximilian von Morzin. Desde 1761 hasta su muerte, trabajó al servicio de los príncipes Esterházy, primero Paul Anton y luego Nicolaus, donde tuvo a su disposición una de las mejores orquestas de Europa. Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791, compositor austríaco del período clásico. Uno de los más grandes e influyentes en la historia de la música occidental. Estudió con Leopold Mozart, su padre, conocido violinista y compositor que trabajaba en la orquesta de la corte del arzobispo de Salzburgo. Desde pequeño fue niño prodigio y un genio musical. Se dice que era el compositor perfecto, debido a que en sus borradores casi no se detectaba error alguno. Se caracterizaba por su estilo sencillo, claro y equilibrado, aunque sin huir la intensidad emocional. En su enorme producción musical, más de 600 obras, a pesar de su corta vida, destacan, entre muchos otros géneros musicales, sus conciertos para piano y sus óperas. Ludwig van Beethoven, 1770-1827, compositor alemán, considerado uno de los más grandes de la cultura occidental. Se formó en un ambiente propicio para el desarrollo de sus facultades, aunque excesivamente rígido. Sus primeros brotes de talento musical fueron dirigidos de forma tiránica por la disciplina de su padre, que era tenor en la capilla de la corte. En 1789 Beethoven comenzó a trabajar como músico de la corte para mantener a su familia. Sus primeras obras bajo la tutela del compositor alemán Christian Gottlob Neefe, especialmente la cantata fúnebre por la muerte del emperador José II, mostraban ya una gran inteligencia, y se pensó en la posibilidad de que se fuera a Viena para estudiar con Wolfgang Amadeus Mozart. Aunque la muerte de Mozart en 1791 hizo que estos planes no pudieran realizarse, Beethoven marchó a Viena en el año 1792 para estudiar con el compositor austríaco Joseph Haydn. Beethoven ha sido reconocido tanto por sus principios clásicos como por su libertad de expresión, por lo que se lo sitúa como el último de los clásicos y el primero de los románticos. Escuela de Mannheim. La escuela más importante durante el primer clasicismo fue, sin lugar a dudas, la escuela de Mannheim. En esta ciudad comienza a desarrollarse esta escuela orquestal. A partir de 1740 se establece una orquesta reconocida como la mejor de la época, donde acudieron los músicos más sobresalientes de Europa, liderados por el compositor Johann Stamitzi, sobre cuyo modelo y composición se establecerían todas las orquestas clásicas del período. Esta escuela contribuyó a fijar las formas clásicas y a explorar y desarrollar los efectos orquestales que hasta entonces se habían limitado a las oberturas de las óperas. Además, dividió la orquesta en dos partes iguales que dialogan entre sí. Otras escuelas. La Escuela de Viena. La particularidad de esta escuela es el uso de temas de carácter contrastante. Tuvo como representantes a Florian Leopold Gassmann, Georg Moni y Georg Christoph Wagenseil. La Escuela de Berlín. La importancia de esta escuela radica en que fue el primer lugar en donde se inicia la técnica del desarrollo.
Como representante está Carl Philipp Emanuel Bach. Clasicismo mediterráneo. Luigi Boccherini, Ferran Sors y Antonio Soler. No se pierda la siguiente parte de la historia de la música. Suscríbete y dale like.